Buenas noches con todos. Somos Retama. Estamos muy contentas y agradecidas por el apoyo y el cariño que nos vienen brindando. Queremos darles la bienvenida al segundo evento virtual de clausura de Retama. Con este coloquio de poesía peruana damos por terminado nuestro proyecto Imaginario Fonético. En esta oportunidad hemos tenido la suerte de contar con la participación de 60 artistas mujeres, entre poetas, entre artistas de collage e intérpretes de diferentes partes del mundo, así como también peruanas. Este será un espacio donde hablaremos de poesía peruana hecha por mujeres, pero también pueden encontrar algunos testimonios de las intérpretes y de las collagistas en nuestras redes sociales. Imaginario Fonético ha estado presente durante 7 semanas en las que se estrenaron 13 obras con una propuesta interdisciplinaria que captó el interés de diferentes ramas del arte. Hemos invitado a dos moderadores quienes nos dieron su apoyo en la difusión de este proyecto y aceptaron acompañarnos esta noche. Miguel Vargas Rosas, profesor de Lengua y Literatura, escritor y cineasta, en representación del medio La Ventana Incinerada, y Julián Ángeles, periodista y poeta en representación del medio Lee Poesía. Además, contamos con las poetas participantes de este proyecto, presentes también esta noche para compartir con nosotras en la clausura de Imaginario Fonético, y con mucha alegría los invitamos a seguirnos durante el desarrollo de este coloquio de poesía e interdisciplinaria. Como decía, darles la bienvenida, y es un honor conversar sobre poesía hecha por mujeres, y un alto honor estar y compartir esta noche con poetas que llevan en alto pues el verso peruano. Y contamos con la presencia de 4 poetas. Tenemos a Macri Cáceres, quien esencialmente es creadora, músico de profesión y generadora de espacios sonoros y poesía, miembro fundadora de Retama, colectivo de compositoras, y con Julián Ángeles, quien es periodista, egresada de la maestría en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirige actualmente Lee Poesía, y que es un proyecto de difusión poética. Muchas gracias, Miguel. Muy contenta de estar conectado hoy día con el colectivo de Retama y, bueno, y con todos los que están conectados escuchándonos. Yo quisiera presentarles a la poeta Celeste Suárez, que va a estar hoy día también con nosotros. Ella es actriz, poeta, clown y directora de la organización sin fines de lucro Conexión Jaja, egresada de laboratoria y miembro del colectivo feminista Parió Paula Percusión. También va a estar con nosotros la poeta Leslie Costello. Ella es magíster en docencia superior de la Universidad San Ignacio de Loyola, licenciada en educación de la especialidad de lengua, literatura y comunicación, egresada del Pedagógico Nacional Monterrico. Miguel. Bueno, entonces empezaríamos con el primer bloque de nuestro conversatorio, ¿no? El cual tiene una duración máxima de 40 minutos. Al final habrá preguntas del público en general y de los invitados, ¿no? Bueno, empecemos con a conversar o hablar sobre la estructura estética en la poesía, ¿no? Sabemos que desde Aristóteles, con su poética, pasando por el propio Kant y su concepción de lo bello, ¿no? Que dicho sea de paso, tenía una concepción que resultaba o resulta hasta ahora muy machista, llegando hasta nuestros tiempos, ¿no? En que la estética y la construcción poética varía considerablemente según las generaciones o corrientes literarias, porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la generación beat que de la generación o de la corriente futurista.
Sin embargo, se sabe y se tiene bien que el lenguaje literario contiene pues algo extrabello, ¿no? Se podría llamar así, frente al lenguaje cotidiano que utilizamos. Entonces, la pregunta vendría aquí, las poetas aquí presentes. ¿Manejan ustedes una determinada teoría estética? ¿Sistematizan sus construcciones poéticas al momento de escribir? Si es así, ¿de qué forma lo hacen? A mí me gustaría empezar. No sé si es que yo tengo una propuesta estética definida actualmente. Yo recién desde el año pasado estoy nombrando lo que hago como poesía. Entonces para mí es un proceso bastante nuevo todavía. Pero creo que si es que tengo alguna estética es la de relacionar mucho los elementos sonoros de la palabra, digamos, con la música, con la musicalidad que puedan tener. Para mí es muy importante, como también soy músico, esa relación con el sonido. No solamente el significado de la palabra, sino también cuál es su resultado sonoro y qué riqueza le puede brindar eso a lo que yo estoy tratando de transmitir. Entonces creo que yo voy un poco por ahí. Bueno, me gustaría también decir algo al respecto. Sobre el tema de la estética, bueno, creo que es un proceso bastante largo, ¿no? En mi caso, creo que, bueno, como me gusta mucho pensar que, bueno, la poesía también puede decir, en verdad, puede hablar sobre varias cosas, ¿no? No solamente ciertas temáticas, como quizás al inicio, cuando uno está empezando, puede creer que sea así, ¿no? De repente te hablo, por ejemplo, quizás de temáticas que aparentemente son muy comunes, quizás el amor, ¿no? Pero creo que en el proceso, cuando uno va escribiendo, la escritura, las lecturas que tiene, quizás te das cuenta que hay muchas formas de escribir poesía sobre el amor, no solamente una forma, ¿no? O digamos las primeras lecturas que uno tiene. Entonces creo que eso es lo que a mí es lo que me interesa sobre la poesía también, ¿no? De que en el proceso creativo de escritura te puedes dar cuenta que puedes escribir desde un lapicero hasta sobre un árbol, ¿no? Entonces a mí particularmente me interesa la asperidad de la poesía, ¿no? Quizás en algunos de mis poemas tiene que ver, hablo mucho de esta asperidad, ¿no? Esta voz quizás un poco seca en el sentido de que esconde algo, o que quiere decir, pero esconde algo, ¿no? Y quizás también esa debe ser la razón por la que mis poemas también son cortos, son breves, ¿no? Y también, ahora escuchando Macri, también me interesa el tema de la musicalidad, ¿no? Aunque es también complicado a veces lograrlo. Bien. Sí, yo quería agregar también que, por ejemplo, en mi caso, yo veo mucho o plasmo mucho en mis poemas todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la sociedad, con los problemas que de repente estamos viendo o precisamente aquellos temas que de repente sociales que me mueven o que me tocan, ¿no? Mucho. Y también, al igual que Macri y Julián, también trato de buscar esa musicalidad para poder transmitir, ¿no? Para poder de repente a través de imágenes, de colores, tal vez que también empleo, poder transmitir y mostrar, ¿no? Lo que quiero en este caso pues plasmar, ¿no? Y bueno, nada, a veces, generalmente, ¿no? Cuando uno habla de poesía, a veces tienden a pensar que siempre o casi siempre va a ser de amor o de ese tipo de amor romántico.
Y en mi caso, no, ¿no? O sea, en mi caso es hacer, coger, digamos, o ver cómo que la poesía es un medio para poder de repente canalizar, expresar muchas veces el dolor de, que hay, ¿no? Y que lo vemos, y ahora más todavía que lo vemos, por ejemplo, por la pandemia, por situaciones como las que estamos pasando a nivel mundial. Entonces yo creo que esos temas van calando en uno y llega un momento en que pues, quieres transmitirlo, ¿no? Y cómo lo canalizas, en mi caso, pues a través, ¿no? De la palabra, a través de las letras, a través del verso, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En mi caso, creo que la estética de mi poesía va mucho por, o sea, yo trato de hacer cosas desde una honestidad, desde una verdad, y también me suelo apoyar mucho en imágenes, ¿no? Y trato de que mi poesía trate de tocar algo, de mostrar alguna imagen y de decir cosas que quizá no estoy diciendo, ¿no? De poder trasladar las palabras y hacer de que vuelen por ahí, y trato de construir, ¿no? Desde, o sea, alguien me dijo que es como un trabajo artesanal, ¿no? Porque se va construyendo, se va tejiendo, entonces es como, es un proceso muy íntimo y que, claro, tiene su tiempo, ¿no? Es como el corte y confección, ¿no? Yo escribo y ahí sé que le voy a hacer alguna cosa más, voy a mutilarlo de alguna manera, le voy a hacer una cosita por ahí, por allá. Entonces creo que es un proceso que me resulta muy conmovedor también, ¿no? Porque me mueve mucho a mí escribir, lo hago hace años, y me emociona mucho escucharlas, ¿no? A Macri, a Leslie y a Julián. Así que pues ese sería mi pequeño aporte. Bien, precisamente esto tiene que ver mucho con la siguiente pregunta que quería formular, ¿no? Por ejemplo, los surrealistas toman imágenes del subconsciente o del inconsciente, ¿no? En términos freudianos, que se reflejan en sus sueños, ¿no? Y hoy en día, la poesía ya no se basa, digamos, en las reglas métricas y en las creaciones de rimas, ¿no? Y mayormente se hacen en base a versos libres, o se suele crear, por ejemplo, imágenes, ¿no? Y por lo tanto ahí, por ejemplo, hay una ligazón con la pintura. Y existen muchos poemas que han servido como inspiración para piezas musicales, o esos mismos poemas se han convertido en piezas musicales, ¿no? Lo más cercano que se me viene a la mente ahora son los valses, por ejemplo, compuesto por Juan Gonzalo Rose en el Perú. Entonces, la poesía toma y se enriquece también de otras disciplinas artísticas, ¿no? ¿Ustedes han trabajado conectándose, digamos, con otras disciplinas artísticas? Y si lo han hecho, ¿de qué forma, ¿no? Y para conectar un poco al proyecto de Imaginario Fonético, ¿cómo fue o qué criterios manejaron o predominó para seleccionar tal poema del resto, ¿no? O qué criterios tuvieron en cuenta para crear los poemas, especialmente para los collages de Imaginario Fonético, teniendo en cuenta que iban a estar musicalizados y que iba a haber una representación gráfica del mismo, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que es un caso particular porque yo he participado en este proyecto de doble manera, digamos. He participado como compositora y he participado como poeta. Entonces he tenido, digamos, un poco la experiencia de los dos lados, de toda esta interdisciplinaridad y posibilidades que nos brindaba el conectar estas distintas artes. Como compositora, para mí, el poema justo que yo escogí fue el poema de Celeste, y yo lo escogí particularmente porque como compositora sabía más o menos qué tipo de pieza tenía en mente, qué tipo de pieza quería crear, y el poema de Celeste se adaptaba muy bien a la idea que yo tenía de lo que quería hacer.
aún no sabía la temática porque no lo había pensado bajo un tema específico antes de leer el poema, pero sí las características de su poema en cuanto a precisamente lo que ella nombra como una característica propia de su estética, que es la honestidad. A mí me llamó mucho para tomar ese poema y trabajarlo con la música, porque yo quería un poema que dijese las palabras precisas, exactas, concisas y trabajar con ellas de una manera particular. Entonces, por ese lado es que me fui un poco a escoger ese poema en particular, ¿no? Y aparte porque me moría de ganas de trabajar con Celeste. Porque la conozco desde hace tiempo y es una persona a la que quiero mucho. Y por el otro lado, como poeta, para mí fue una experiencia muy interesante, porque mi poema, al momento de yo construirlo, lo hice con ciertas ideas en la cabeza, con una base de lo que yo quería, y estaba muy segura de la temática y de la línea que ese poema tenía, ¿no? De lo que ese poema significaba, digamos, para mí. Pero al momento de tener la primera reunión con la artista de collage y con la compositora y con las intérpretes que participaron de ese proyecto específico dentro de Imaginario Fonético, me fui dando cuenta que ellas tenían o habían sacado otras deducciones de mi poema. Y lo que para mí era algo muy claro y que era solo podía ser ese tema, terminó siendo otra cosa totalmente distinta, pero que maravillosamente era lo mismo. Era un tema totalmente distinto, pero que funcionaba igual, y me pareció eso increíble, ¿no? El ver cómo al compartirlo con las otras artistas pudiésemos sacar más cosas de mi poesía y con eso generar esa pieza en particular, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, a veces, ¿no? Me gusta escuchar música, por ejemplo. Empiezo a escuchar, por ejemplo, música clásica o alguna música que de repente cale, ¿no? O me lleve de repente. A veces, generalmente acá en casa escuchamos alguna ópera o algo, o alguna melodía, ¿no? O no necesariamente música clásica, alguna música que de repente cala y llega, es mágico, ¿no? Porque tú estás de pronto, ¿no? Estás de pronto haciendo algo y de pronto, no sé, ves algo, te mueves, te conmueve y de pronto dices, no, viene, ¿no? Y tienes que escribir, tienes que canalizar eso, ¿no? Y lo escribes. Entonces, en mi caso sí, de repente la música influye, ¿no? Y con respecto, pues, a lo que mencionaba Macri, ¿no? Es verdad, a veces uno va creando algo y tú dices algo, no piensas o sientes y lo dices de esa forma, pero los lectores cuando empiezan, y esto pasó también cuando estábamos con Pamela, ¿no? Que ella estaba viendo la parte, pues, ¿no? De la música, con Lupsi, que era la que estaba haciendo el collage, por ejemplo, ellas decían, ¿no? Ellas iban interpretando de una manera el poema, y yo decía, wow, qué bacán, pero no, yo había tratado de decir de repente algo, y al final era que no estaba muy alejado, pero era de repente otra interpretación, y entonces era como que tú vas viendo de que tu creación puede tener diversas interpretaciones, porque es dependiendo también de, ¿no? De los lectores, de cómo lo interpreten, de lo que estén viviendo, y es bastante subjetivo, ¿no? Y me gustó mucho colaborar, por ejemplo, en este proyecto, porque yo me emocioné un montón cuando, por ejemplo, escuché la melodía. Es ver, o sea, es como que creas algo, ¿no? Tú dices, wow, o sea, esto que he creado con cariño, ¿no? Con todo, que he puesto acá todo, y cómo puede dar vida a otra, o sea, a otro arte, que es la música y el collage, y te vas dando cuenta que es como que la mamá que va dando, ¿no? Va teniendo sus, ¿no? Sus hijitos, algo así, pero la verdad que yo me sentí muy emocionada, muy contenta de poder participar, y sobre todo que mi poema, ¿no? Pueda tener, ¿no? Pueda ramificarse y también dar luces a otras artes, ¿no? Y con respecto a cómo seleccioné el poema, justo yo estaba, en esa época estaba
leyendo mucho a Eguren, entonces Eguren pues es musical, ¿no? Eguren es musical, es bastante armonioso, entonces justo había creado este poema y dije, ¿por qué no? ¿No? Es Retama, compositora, de repente sí sale, y era como que un tal vez, era un albur, ¿no? Y bueno. Una última para hacer este el espacio. Bueno, sobre fondo y forma, justamente lo que hablaba Macri de las palabras justas y exactas, ¿no? Hay tres planteamientos en cuanto a al fondo y la forma de un poema. Hay quienes dicen que se prefiere o incluso exigen que se trabaje solamente la forma, es decir, la estética y las construcciones de palabras sin transmitir mensajes. Hay otros que le dan más valor al contenido, al mensaje, que a la estética o las construcciones de las palabras. Y hay uno tercero, ¿no? En que trabajan de forma equilibrada, tanto fondo y forma. Ustedes, claro que es algo ya individual y particular, ¿por cuál de esas tres posiciones se inclinan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál sería en todo caso el mensaje que tratan de transmitir con su poesía o el objetivo al que quieren llegar con sus obras? A mí me gustaría responder que yo busco mucho que mi poesía haga sentir, ¿no? Algo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuando elegí mi poema, que Macri fue la compositora, y yo estaba muy honrada porque he ido a ver su trabajo en muchos lugares, he hecho cola para ver sus presentaciones y sus composiciones. Entonces, creo que el trabajo que se hizo de collage y de la musicalización del poema, por así decirlo, ¿no? Esta pieza, este producto nuevo, ¿no? Esta nueva construcción, este nuevo ser, también hacía sentir, ¿no? Porque a mí me hizo sentir cosas, ¿no? Entonces yo creo que más allá de cómo se ve el poema, yo siempre busco que haga sentir algo, ¿no? Que mueva alguna fibra sensible desde lo que estoy buscando construir, ¿no? En mi poética. Y siempre busco que sea, pues, una voz propia que pueda existir, y por eso que sigo ahí, ¿no? Y llevo muchos talleres de poesía porque quiero justamente que, no sé, darle a mi poesía una voz súper pura y tratar de generar esto de la forma, del fondo, pero que sea algo muy propio, ¿no? Que sea esa verdad a través de la poesía que va saliendo, ¿no? En mi caso. Bien, vamos a pasar al siguiente bloque, Julian. Gracias, Celeste. Ahora pasemos al segundo bloque, que es, bueno, hablar de un tema que a mí también me gusta mucho, que es el papel de la influencia, ¿no? Creo que como creadoras, siempre de repente tenemos o aparecen autores, autoras como que nos despiertan este interés por la escritura, ¿no? Estoy segura que a ustedes les ha pasado que en algún momento han leído un poema de algún autor, autor, y han dicho, wow, ¿no? Me hubiera gustado escribir esto, decir esto, ¿no? Y sientes esta cercanía con este autor, ¿no? Con esta autora. Entonces, yo les quería preguntar sobre eso. A mí me ha pasado, estoy segura que ustedes también, con cuál, o si me podrían mencionar sobre sus influencias, con quienes de alguna manera se sienten más cercanas, quizás con su poética, ¿no? O de repente, no necesariamente poetas, ¿no? También quizás pueden ser narradoras, porque creo que todo va sumando. Todo suma, todo tipo de lecturas suman siempre al proceso creativo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo como recién desde el año pasado he empezado realmente a escribir. Yo creo que ahorita estoy en un momento en el que toda poeta me influye de alguna manera. Siento que todas me inspiran. Para mí, el que una mujer pueda, dentro de las situaciones en las que regularmente nos encontramos, el tener ese coraje, esa valentía para escribir,
no porque no pueda hacerlo, sino por muchas imposiciones que a veces tenemos externas o que nos hacemos nosotras mismas de cómo deberíamos hacer las cosas, qué deberíamos hacer y qué no, y cómo debería hacer eso, y todos esos deberían. El que alguien rompa con todas esas cosas y pueda generar algo que salga de sí misma y con honestidad lo entregue hacia afuera, para mí eso es muy inspirador. Entonces creo que ahorita estoy en un momento en que realmente todas me inspiran, pero no sé si mencionar a alguna poeta específica, pero sí quisiera mencionar una iniciativa que leí hace poco, que es la de Un Muro Propio, de 36 poetas peruanas, y que son muchas de las que yo no conocía, algunas otras sí, sobre todo más las de mi generación, o poetas muy conocidas como Blanca Varela o como Magda Portal, pero me parece que es una gran iniciativa que se está presentando en los muros del hospital del Arco Herrera. Y yo misma ahí estoy descubriendo poetas nuevas que antes no conocía y que ahorita son las que me están inspirando, ¿no? Gracias, Macri. En mi caso, me gusta mucho los poemas que sean, pues no, que sean fuertes, que revelen o transmitan o recojan la voz, por ejemplo, ¿no? De algunos temas de repente sociales, ¿no? O en fin, ¿no? De algunas injusticias, o yo qué sé, que denuncien, ¿no? Que denuncien eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los poemas de Victoria Guerrero, por ejemplo, de Magda Portal, ¿no? De Nicanor Parra, por ejemplo, de Washington Delgado, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho, por ejemplo, Kendo de Amat también, ¿no? Y Eguren, Vallejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, en realidad, como se dice, ¿no? Perú, país de poetas, hay tantos poetas acá, tanta literatura, tanta poesía, que a veces es muy, no se puede, ¿no? Elegir a tantos, nombrar a todos, ¿no? Gracias, Leslie. Bueno, sí, creo que ya podemos pasar al siguiente bloque, me parece, Miguel. Sí. Bueno, hablando un poco sobre la influencia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la situación social y el valor que le dan a las poetas mujeres en el Perú? Y si tienen datos también, lo posible, ¿cómo ven esa valoración de las poetas mujeres en América Latina? Y de paso, ¿cómo se sienten ustedes frente a un contexto en el que, desde mi óptica, claro está, se ha promovido más a poetas varones que mujeres, ¿no? Yo creo que como la iniciativa que mencionaba de Un Muro Propio, que ha salido por... ahora va a salir por el 8 de marzo. De todas maneras, iniciativas como esa contribuyen mucho a la visibilización y a, como tú dices, poder luchar un poco contra este ámbito que ha sido predominantemente masculino. Pero yo creo que el contexto actual de la poesía femenina es el contexto actual de la mujer en la sociedad, ¿no? Creo que no se puede deslindar. Entonces no podemos decir que la mujer en la poesía, o la mujer en la música, o la mujer en la pintura está en un nivel y la mujer en la sociedad está en otro. Para mí van juntos, ¿no? Entonces, mientras se van generando ciertos logros dentro del ámbito social, como que todo va avanzando en conjunto, ¿no? Entonces yo diría que vamos más o menos al mismo ritmo, ¿no? El cual es un ritmo un poco más lento del que muchas quisiéramos, pero de que se está avanzando algo, de todas maneras se está avanzando. De que se tiene que avanzar mucho más, sí, también se tiene que avanzar mucho más, pero de alguna forma ahí estamos poniendo el hombro y dando la lucha y generando espacios como este donde se puede trabajar un poco más eso y ver si es que poco a poco logramos construir un cambio, ¿no? Bien, muchas gracias.
Yo creo que la poesía no solo debe ser femenina, sino también, en mi caso, ¿no? La poesía la veo también feminista, ¿no? Porque también a través de mi poesía puedo luchar, gritar, todo aquello que creo que está mal, ¿no? La sociedad, y también me parece importante, ¿no? Seguir abriendo y haciendo este trabajo de que la mujer pueda tener su sitio escribiendo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, en un recital de poesía había, creo que 80% poetas hombres y poquitas mujeres, ¿no? Y alguien me dijo como que, ah, ¿tú escribes poesía? Ah, mira tú, qué extraño, qué raro, qué... O sea, y como que me miró mal, ¿no? Yo me sentí como que, sí, yo... Es algo que... No me apetece escribir poesía, lo hago y... Ah, ya, pero eso es para otro tipo de personas. Y ahí fue como que, no, la poesía... Te busca, ¿no? Y en este caso yo siento que me persigue y no me deja dormir, entonces la escribo. Y creo que por ahí también va la lucha, ¿no? De permitir a, no sé, una niña, si quiere ser poeta, que se le apoye, ¿no? Y no solamente a, no, a los poetas y tal, sino esta posibilidad de luchar, ¿no? Por escribir y por ver que es un camino diario y además es un camino de toda la vida lo que es escribir poesía, ¿no? Bien, gracias. Sí, justamente hablando de la poesía feminista, ¿no? La mayoría de mis lecturas a poetas mujeres, tanto regionales como nacionales, veo una tendencia hacia, sobre todo hacia los temas eróticos o a la dependencia amorosa del ser amado, ¿no? En este caso, del varón. Y muy poco se habla, digamos, en la poesía hecha por mujeres sobre la emancipación real de la mujer, ¿no? Ustedes han tratado esos temas tal vez en algunos versos suyos o por lo menos lo han hablado entre ustedes. ¿Creen que haya una generación o puede partir de ustedes una generación que haga ese tipo de poesía? Yo creo que de todas maneras sí, ¿no? Es como el mismo movimiento feminista que va evolucionando. De repente las generaciones anteriores de poetas, queriéndolo, sin quererlo, como hemos tenido todas, tienen esta idea de amor romántico bastante metido, ¿no? Por los estímulos externos que has tenido, de las películas, de las series, de las historias, de los cuentos, de todo, ¿no? El internet, la televisión y todo lo que te cuenta, más o menos la misma narrativa. Entonces, cambiarla es todo un trabajo, es distinto, pero yo sí creo que las nuevas generaciones podemos, si es que queremos también, porque es una decisión propia, alejarnos de esa narrativa y de esa estética. Sí, yo creo que es algo que está pasando, que a veces no es tan escuchado, ¿no? Porque no es tan cómodo escuchar a una poeta mujer quejarse o como decía Celeste, ¿no? Tomar su poesía para gritar y para alzar su voz sobre lo que no le parece correcto y sobre lo que ella quiere luchar. No es tan cómodo escuchar esa poesía o leer esa poesía que leer una poesía que diga, ay, qué lindo el amor y el ser amado y que todo es bonito, ¿no? Es una poesía mucho más incómoda, entonces de repente por eso también no es tan popular, entre comillas, ¿no? No es tan, no se promueve tanto, pero de que existe y que hay mujeres que la hacen, sí estoy segura que por ahí las hay, solamente hay que saber buscarlas un poco, ¿no? Que de repente no es a las que más ponemos en pantalla, pero que definitivamente en estas nuevas generaciones por ahí tienen que estar. Gracias. Creo que podríamos pasar ya al siguiente bloque de Julia. Sí, mil disculpas, mi conexión me falló por completo. Bueno, veamos ahora, hablemos un poco sobre el proceso de creación. Y quizás también que nos cuenten alguna anécdota, quizás, ¿no? Con sus textos, con sus poemas. Yo sé que el proceso de creación obviamente depende de cada una, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la idea de que el poema siempre está trabajándose aquí, ¿no? Siempre está ahí cocinándose, ¿no? Y en algún momento aparece una imagen, qué sé yo, puede ser una imagen, una palabra, algo que hace que esto se descargue, como si estuvieras descargando algo
en la computadora, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que empiezas a trabajar y el poema es como agarrar la masa y estar moldeando, ¿no? Y por otro lado, cuando por ejemplo alguna vez he escuchado, ¿no?, que quizás no se corrige el texto o quizás el poema salió así tal cual, yo pienso que en realidad no es así, ¿no? O que si ocurre eso, pues ocurre una vez a las 500, pero particularmente a mí no me pasa eso, ¿no? Ya quisiera que me pase así tal cual lo bajé y quedó el poema, ¿no? Pero creo que también hay un tema de trabajo, obviamente de corrección, de ahí pelearte con tu texto, a veces como que odiarlo, llamarlo, dejarlo, volver al texto, ¿no? Entonces quería preguntarles eso, ¿cómo es en su caso su proceso creativo, ¿no? En mi caso, para escribir poesía, también lo veo como un trabajo y que requiere disciplina, ¿no? Que constantemente estoy escribiendo, que estoy leyendo, que estoy nutriéndome para poder mejorar, me lo tomo con mucha seriedad. Y hay veces que el poema, pues, lo tengo por aquí y, pues, tiene esta necesidad de salir, ¿no? Es como una extensión y, pues, aparece y de ahí sé que lo tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque a veces es como, no sé qué es exactamente lo que quiero decir, simplemente voy escribiendo y en el camino, pues, me doy cuenta, ¡ah! Está tomando este rumbo, pues, interesante, vamos a ver cómo termina esto, no lo sé, el poema lo sabrá, y por ahí van haciendo, y alguna vez también me atreví a hacer poemas así como personalizados, también en algún momento de mi vida me atreví a hacer poemas, me acuerdo, nos llevaron muchos poetas a un parque como estos zonales grandotes, y nos pusieron una mesita con colores, y pues una persona al frente que nos contaba una historia. Entonces, según esa historia, nos decían algo y nosotros escribíamos. Me pasó que había una vez una persona que no sabía leer, entonces le leí el poema que le había hecho, pues, en esta inspiración que me había dado, ¿no? Le dije, espero que le guste, que no sé, y terminó llorando, ¿no? Fue como este estímulo, y dije, wow, o sea, el trabajo poético que tuvimos ambas en ese momento fue muy, muy bonito esa conexión. Y las palabras estuvieron ahí, yo no sé qué pasó, simplemente traté de brindar pues una experiencia poética en ese momento y creo que ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? De poder haber hecho algo de esa manera, me disculpé y todo, por digamos la premura, porque claro, yo sé que un poema toma más tiempo, pero creo que Es un trabajo, ¿no? Finalmente, para concluir todo lo que he dicho, es un trabajo que requiere tiempo, dedicación y estar constantemente escribiendo. En mi caso, yo creo que el hecho de escribir, digamos, tienes una gran responsabilidad como poeta, como creador, ¿no? El hecho de poder transmitir, plasmar en tus textos, ¿no? Entonces yo sí creo, ¿no?, que como bien mencionó Celeste, que es un trabajo bastante arduo en el sentido de que uno tiene que mirar, tiene que volver, ¿no? A veces vuelves, tú dices ya terminaste, pero en realidad no, porque nuevamente vuelves a tu texto y tratas de que vaya, como se dice, de que incluso a veces tienes que reconstruirlo nuevamente, ¿no? Lo vas deconstruyendo palabra por palabra, tratando de que de repente con menos palabras puedas decir más cosas y de repente con esta palabra captes este sentimiento o plasmes esto. Y entonces yo sí creo que es un trabajo que requiere mucha, mucha disciplina, mucha lectura, ¿no? Que requiere incluso también la relectura muchas veces, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos como creadores, ¿no? Gracias, chicas. Ahora... Ahora sí. Sobre, obviamente, este proceso colaborativo con Retama, ¿no? Me gustaría conocer sus reflexiones sobre esto que me parece que al inicio Celeste o Leslie lo mencionaron, ¿no? Es esto de cómo pasa este poema,
sobre este proceso y llega a convertirse en una pieza musical, ¿no? Y al mismo tiempo dialoga con otras artes. ¿Cómo es posible eso, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ha ocurrido en este proyecto El Imaginario Fonético? Entonces quería saber cómo han visto este proceso, cuánto creen que este producto final que hemos tenido ha enriquecido sus poemas, ¿no? Sobre eso quisiera que me cuenten. En mi caso, yo recuerdo un poco lo que dijo Leslie, de que era como una evolución, ¿no? Como que todo suma al poema. Entonces yo he sentido exactamente eso, ¿no? Tanto como poeta y como compositora, cada rama o cada disciplina distinta que se ha sumado al proyecto o a la pieza, siento que ha sido como una evolución, como si el proyecto cada vez se hiciese más grande, más rico, si cada vez sumaran más cosas a ese producto final, y eso me parece muy interesante. Y a mí personalmente, durante esta pandemia, creo que me ha ayudado mucho el hecho de entender y de trabajar en colectividad. Me ha ayudado mucho porque yo sí siento que no sé si es mi capacidad creativa o qué, pero como que durante la pandemia a mí me ha costado mucho crear. Para mí ha sido muy difícil el generar algo por mi propia cuenta. Entonces he podido crear ciertas cosas específicas, pero y curiosamente más poesía que música, pero al menos en la parte musical sí me he sentido bien, bien poco creativa, bien limitada de alguna manera, y a través de la interdisciplinariedad y del trabajo colaborativo es que yo he encontrado una forma para seguir generando cosas, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque nunca pensé que sería tan así, ¿no? Creo que muchos tenemos esta idea del compositor como una persona bastante solitaria, bastante metida en su propio trabajo y que tiene que estar solo para trabajar, ¿no? Como en su propio mundo y en su propia cabeza, y solo así puede generar algo. Pero todo este tiempo me ha demostrado lo contrario, que yo en este último año lo que he necesitado para poder generar arte ha sido conectarme con otras personas, así sea virtual, pero conectarme de alguna forma con otras personas. Eso ha sido lo que me ha llevado a poder crear más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el hecho de poder crear, ¿no?, el poema, y de pronto verlo musicalizado, ver el collage y el hecho de, ¿no?, de ver cómo es que esto ha ido, ¿no?, a partir del poema se han ido creando otras artes, ¿no?, otras creaciones. La verdad que es una sensación, como mencioné, ¿no?, igual Macri, Celeste, ¿no?, creo que es una sensación tan grande, no se puede, yo de verdad no lo podría explicar, porque de verdad me sentí muy emocionada y me sigo sintiendo emocionada cuando, por ejemplo, lo escucho, cuando, por ejemplo, veo de nuevo y digo, qué bacán, ¿no? O sea, cómo es que esto que has creado con cariño, con ¿no?, que ha salido con, dando todo de ti, porque un poema es mostrar una parte de uno, esa parte no tuya que le das a digamos, que lo muestras, ¿no? Y que haya podido salir algo así, la verdad que genial, ¿no? Y sobre todo esto también ayuda, en mi caso me ha ayudado precisamente a que tome más de repente en serio esta parte de la creación, ¿no? O sea, el hecho de, ya me di cuenta de que va a llegar a más personas y de que puede incluso ir llegando a más y a más, y ahí es donde yo también me doy cuenta y digo, oye, hay que ser responsables, hay que tratar de, como que me doy cuenta y digo, no, hay que tratar de dar más, ¿no? De, si es el 100, pues dar el 1000% y tratar de irme modificando, viendo que quede, y ya lo veo como que algo más, trato de ser que mis creaciones de repente vayan siendo más elaboradas, que vayan de repente, ¿no? No sé, buscando tal vez la belleza más, ¿no? Entonces, yo sí siento, me ha ayudado bastante el hecho de poder crear, ¿no?, en compañía con otras artistas, y de poder de repente ver, ¿no?, este tipo de responsabilidad, y a la vez también de seguir creando, ¿no? A mí me ha parecido fascinante y muy, muy bueno.
En mi caso, yo creo que ha sido increíble porque pues, esta coyuntura de la pandemia pues, ha sido muy duro para todos, sigue siendo muy duro para todos, ¿no? Porque pues, venimos perdiendo, en mi caso, amistades, familiares, y realmente el dolor a veces sobrepasa, ¿no? Entonces, tener la capacidad para pues, seguir creando y encima en colectividad me parece mágico, y estoy muy agradecida con Retama porque me parece increíble esto de que las artes puedan dialogar y termine siendo un ser con vida propia, ¿no? Que cada quien puso algo de sí. Entonces ha sido una construcción pues muy linda que a mí hasta ahorita me emocionó mucho. Las piezas que han compuesto también las demás artistas me parece pues increíble. Me parece muy, muy, muy espectacular ser parte de algo así, ¿no? De que pues el poema que justo lo escribí en cuarentena, ¿no? Inédito y todo. Dije, a ver, vamos a mandar, pues ahí con toda la fe, como sin miedo, con fe y sin miedo. Y resultara, me pareció como bastante, bastante como un abrazo al alma, ¿no? Esto de trabajar con otras personas que siguen creando en estos momentos duros. Y pues mi reflexión es que me quedo con mucha gratitud y muchas ganas de seguir creando y sobre todo de que siga existiendo espacios como este colectivo de compositoras que es Retama, que nos está dando la posibilidad de mostrar nuestro arte, ¿no? En este caso, pues, distintas artistas de poesía, collage, música. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Celeste, Leslie, Macri. Yo quería solo agregar también mi experiencia. Cuando recibí el correo, también me sentí muy entusiasmada, ahora lo estoy. Recuerdo que en alguna reunión virtual con Darlene y con las otras chicas también del grupo, pues no lo podía creer, ¿no? Nunca imaginé en realidad que un texto mío podría convertirse o podría dar vida a otro ser, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces creo que eso ha sido bastante impactante para mí. Y otra cosa también que rescato mucho es no solo la oportunidad de que este proyecto haya visibilizado, en este caso, la poesía de las poetas, bueno, en mi caso mi texto, sino también la oportunidad de poder conocer compositoras. Yo particularmente no conocía, ¿no? Entonces creo que reconocer eso y agradecer esta oportunidad de saber, ¿no? De conocernos entre nosotras, entre las artistas, ¿no? Poetas, compositoras, colegistas, ¿no? Cantantes. Entonces, creo que eso es lo que rescato bastante de esta experiencia, ¿no? Porque si mañana más tarde me preguntan, yo puedo decir, claro, conozco a tal compositor. Entonces, creo que eso es muy rico entre nosotras, ¿no? Y creo que eso es algo que creo que las mujeres lo hacemos muy bien. Prueba de esto es este proyecto. Y pues también agradecerles a Darlene, sobre todo, ¿no? Que tuvo la decisión de seleccionar mi poema y bueno, esto, ¿no? Esto que les contaba, que fue una sorpresa, que hasta ahora sigue siendo una de las cosas, creo, más bonitas que me ha pasado relacionadas a la escritura, ¿no? Creo que hasta aquí termina mi intervención y también la de Miguel. No sé si Miguel quiere agregar algo más. Bueno, simplemente agradecer a Retama por el trabajo en pro del arte que viene realizando, que es ya un trabajo loable. Agradecer a las poetas que nos acompañan. Siempre se aprende algo nuevo. Agradecer también a los que han seguido la transmisión y disculparnos por tal vez algunas fallas técnicas que pudo haber sucedido, ¿no? Totalmente agradecido y muchos éxitos a Retama, a cada una de las poetas, y que se siga trabajando el arte pues, para crear una sociedad y una humanidad mejor. Yo quería agregar algo antes de terminar. Quería agradecer también a Retama
porque de verdad estos espacios son necesarios para que podamos, o sea, hay bastantes que yo sé, estoy muy segura que hay muchas creadoras, hay muchas poetas, hay muchas mujeres que nos están viendo y que de repente tienen esa espinita de querer mandar a veces sus trabajos y a veces uno por miedo dice, no me atrevo, pero yo creo que estos espacios como lo ha hecho Retama debería ser ejemplo para que sigan habiendo, se siga dando, porque yo creo que poetas, mujeres, hay muchas, estamos presentes, pero yo creo que faltan estos espacios para que podamos participar, para que se pueda promover y para que podamos, ¿no?, estar presentes en estos eventos y en todos los eventos futuros que puedan haber, ¿no? Entonces yo sí, eternamente agradecida a Retama por darme la oportunidad, ha sido la primera vez que pude participar con mi texto y la verdad que cuando, igual que Julián, cuando vi la respuesta, pues emocionada total, ¿no? Y agradecerles porque de verdad me siento muy contenta de participar y haber conocido a muchas mujeres muy talentosas, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Miguel y Julián, por habernos apoyado moderando este evento. Esta noche nos acompañan dos medios de difusión artística que son Cameo Parlante y Alternativa Correcta, y a continuación tendremos un momento donde ellos pueden hacer las preguntas que deseen a las poetas invitadas. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Pablo Macalupú de Camello Parlante. Primero, felicitaciones a Retama, felicitaciones a Celeste, a Julián, a Leslie, a todas las poetas que han participado. Imaginario Fonético ha sido un proyecto multidisciplinario y, como dice Julián, también muy integrador, muy interesante, ¿no? Y de hecho, felicitarlas por ello. Pero yo quiero ir, llevar un poco esto un poco más allá respecto de la forma que tienen ustedes de ver el arte y cómo se va a insertar el arte en la sociedad. Muchas veces injustamente se habla del artista e incluso hasta del aficionado, del consumidor de arte, como una persona ajena a la realidad, como una persona que vive en su mundo creativo, que vive su propia realidad, ¿no? Que está alejado de la vida política incluso, ¿no? Entonces, quisiera conocer qué opinan, cuál es su posición, cuál es su reflexión sobre el vínculo entre el arte y la política. Quiero explicarme brevemente. La formación de Retama como colectivo de compositoras, todas mujeres, valga la redundancia, ya trae consigo un discurso potente de visibilización y reivindicación del aporte de las mujeres al arte y en específico a la música peruana. Pero más allá, cada una como creadoras, como representantes de la nueva generación de artistas nacionales, ¿qué mensajes quieren transmitir ustedes a la sociedad, sobre todo en un contexto tan duro como el que estamos viviendo específicamente en el Perú, que no solo es una pandemia, sino también tenemos una crisis social, una crisis ética, una crisis política y hasta mediática, si se quiere, que vivimos actualmente? Entonces, ¿cuáles son todos estos mensajes y cuál es el discurso y la reflexión que tienen ustedes respecto de la política, la sociedad y el arte? ¿Cómo se inserta en este sentido? Gracias. Hola Pablo, gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante amplia y no sé si voy a lograr responderla toda, pero me gustaría decir ciertos puntos específicos. El primero es que creo que, como bien dices, el arte y la política pueden estar muy relacionados, pueden conectarse mucho, sobre todo porque el arte nos permite ver la realidad de otra forma. Entonces, es una gran herramienta, pero el problema, creo yo, es que nunca, o al menos hasta el momento, nunca lo hemos visto de esa forma. Creo que no es lo común. No es lo común el enseñarle a los niños esa importancia no solo del arte como hobby o del arte como medio de expresión o del arte como herramienta sanadora o del arte con todos sus beneficios que tiene, sino del arte como una herramienta que puede ser muy útil para cualquier cambio social que se quiera, ¿no? Entonces creo que parte un poco por ahí. Que sí tiene ese valor, pero creo que es un valor que no vemos mucho. Creo que es un valor que, sobre todo en nuestra sociedad, no está tan arraigado. Y el artista termina siendo esta persona que primero le cuesta mucho conseguir trabajo, luego le cuesta mucho tener un lugar valorado dentro de la sociedad,
porque como no tiene un buen trabajo y no tiene un trabajo estable, tiene que hacer muchas cosas, entonces tampoco puede dedicarse en específico a hacer algo y digamos, sacar una especialización en esa cosa y diferentes motivos, ¿no? Entonces, todo va sumando a que no, de manera externa no se nos vea de esa manera a los artistas. Entonces es un poco complicado, pero de que se puede y que debería ser el ideal, yo sí creo que debería ser, ¿no? Porque definitivamente hay una conexión ahí muy, muy importante, pero que no todos lamentablemente vemos. Y por el otro lado, lo que mencionabas, quería rescatarlo acerca de Retama como una postura política. Creo que depende de cada uno, ¿no? Voy a lanzarme y hablar un poco acá de Retama como colectivo. No sé si es que sea la mejor idea, pero voy a hacerlo. Como yo lo veo, Retama no es un colectivo que se denomina feminista, pero es un colectivo femenino. Entonces, a partir de ahí ya hay una postura política que se está planteando, pero no todas lo vamos a ver de esa misma forma, ni las que estamos dentro del colectivo, ni quien nos mire de afuera. Entonces, también es bastante subjetivo, ¿no? Porque hasta que uno no dice claramente con palabras, esta es mi postura, yo defiendo esto, a mí me interesa hacer tal y tal cosa, puede que las personas del exterior, digamos, no te consideren o no te califiquen de ciertas maneras que tú quisieras que lo hagan, ¿no? Pero yo considero que de por sí ciertas actitudes que nosotras tomamos respecto a la realidad actual, respecto a los últimos acontecimientos, ya sean de la pandemia, ya sean de la crisis política, de la crisis social, todas las crisis que venimos teniendo estos últimos años, cómo nosotras nos comportamos como colectivo, si bien no es diciendo concretamente esta es nuestra postura, creo que se muestra un poco en las acciones que hacemos, ¿no? En generar estos espacios, en tratar de visibilizar la voz y el trabajo de mujeres, no solamente de Perú, sino de otras partes del mundo. Entonces creo que, si bien no lo decimos claramente en palabras siempre, de alguna forma las acciones que tomamos sí nos llevan a plantear también una postura política que también es importante, ¿no? Que también es bastante necesaria, creo yo, actualmente. Muchas gracias por la respuesta, Macri. Yo quería mencionar también que, bueno, yo creo particularmente que un artista no puede estar desconectado de la realidad, ¿no? Eso me parece importante. Y además, pero eso no significa que, digamos, que haya una forma, en todo caso, de mostrar, digamos, ciertas posturas, ¿no? O sea, creo que hay varias maneras, como mencionó Macri, ¿no? Generando espacios como este, por ejemplo, ya es una posición, me parece, política frente a algo, frente a lo que ocurre, ¿no? Entonces, creo que a través de la escritura también se puede quizás tomar una posición. Eso depende también de los temas que a uno le interesan, ¿no? A mí particularmente, quizás me interesa también el tema de la mujer, pero no el tema de la mujer como que quizás solo tenga que ver con la poesía, como le dicen a veces, poesía femenina, porque son cosas que solo hacen las mujeres, ¿no? Entonces, a mí más bien me interesa lo otro, o sea, que quizás mi género no esté por encima de lo que yo escribo, el texto, ¿no? Porque yo considero que las mujeres podemos en verdad escribir sobre lo que queramos, ¿no? Porque tampoco se dice poesía masculina, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, los eventos. Entonces, siempre me he preguntado, ¿no? Porque a veces hay estas etiquetas que también son un poco incómodas, en el sentido de que si no te lo preguntan, pues pareciera que como que tienes que estar o hacerte una etiqueta, ¿no? Entonces, yo no critico eso, en verdad, al contrario, me parece que cada persona tiene la forma de quizás hacer activismo, ¿no? No necesariamente, algunas pueden, no sé,
prefieren las marchas, otros prefieren estar en un tema del colectivo, otros prefieren crear a través de su escritura, están diciéndolo también, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras de poder decir las cosas, sobre todo teniendo estas posibilidades como tenemos ahora, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Creo que eso ayuda un montón, ¿no? O sea, creo que más bien, yo me acuerdo ahora, traigo un poco a la memoria un verso de Carmen Oye, que es una poeta, pues, aquí bastante importante, ¿no? Y que ella dice, estoy callada, pero no ausente, ¿no? A mí me parece esa frase, yo me identifico con eso, porque a veces no significa que yo no, de repente no esté diciendo nada, pero no significa que no estoy haciendo algo, estoy diciendo algo, ¿no? Estoy callada, pero no ausente, ¿no? Entonces eso me parece, yo me identifico con esa frase, ¿no? Entonces, eso es lo que quería agregar. Yo quería también agregar lo siguiente, ¿no? Que es, o sea, es imposible de repente que un artista no se encuentre influenciado por su contexto, ¿no? Porque de una u otra forma va, o sea, va a coger, va a tomar ciertas cosas, ¿no? Del contexto, de lo que está viviendo, en fin. Y hay diversas formas también para plasmarlas, ¿no? O sea, no siempre de repente va a ser de repente lo mismo, o se van a manifestar, van a tomar la misma postura y van a actuar de la misma forma, ¿no? Sino que hay diversas formas para poder canalizar, para poder plasmar, ¿no? Y yo sí creo y considero que el artista debe ser activo, ¿no? O sea, va a ser activo mediante su creación, a través de, ¿no? de sus creaciones, pero sí tiene un papel activo de una u otra forma, ¿no? Porque a través de sus creaciones ya se está manifestando y ya también incluso está tomando una postura, ¿no? Entonces, el artista definitivamente tiene una función importante dentro, ¿no? Dentro de lo que es, pues, ¿no? Las cuestiones políticas, la sociedad, los problemas que hay, porque, como digo, no puede ser ajeno a ello, ¿no? Y para comentar brevemente, pues, el arte nos sensibiliza, ¿no? Y nos hace más humanos, así que bueno sería que pues los políticos también tengan esta empatía desarrollada, ¿no? De realmente querer hacer pues cosas por el bien común, ¿no? Y pues es muy necesario, yo creo que es muy necesario tener una política incluso de a todos los pequeñitos que puedan recibir arte, ¿no? Porque es muy importante y muy necesario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Belén, represento a Alternativa Correcta. Gracias por la invitación. Y realmente la pregunta va más por un lado de quisiera saber la visión que ustedes tienen en el futuro de la poesía y esta mezcla, voy a llamarle, que han tenido luego de Imaginario Fonético, donde han probado y todos hemos sido testigos de cómo se unen las diferentes artes para crear una nueva experiencia. Y al usuario que ahora pues estamos distanciados físicamente y que tenemos la oportunidad de conectarnos por las redes, ya hemos podido ver, como ustedes mismos mencionaron, que era asombroso cómo se podían conectar, podían unirse para crear más cosas. Entonces, ¿cómo ven la evolución de la poesía a partir de eso? O sea, ¿cómo lo ven a futuro? ¿Cómo creen que estas experiencias van a impactar en la comunidad y también con personas que quizás no están tan conectadas con la poesía o con la música? ¿Cómo sirve esto para poder llegar a ellos? Yo considero que es una mejor forma de llegar, ¿no? De todas maneras, mientras más estímulos de distintos orígenes tienes, es más fácil de alguna manera concretar una idea o explicar una idea. Entonces, si es que además del texto tienes algo visual y si además de lo visual tienes algo que puedes escuchar o imaginémonos en otro contexto algo que puedes tocar o que puedes oler, mientras más opciones tú tienes para poder conectarte con esa obra, creo que se hace más fácil de alguna manera o la persona que se va a conectar se conecta de una manera más directa. Entonces yo creo que va por ahí un poco
el futuro, no sé si hablar del futuro de la poesía contemporánea en general, pero si hablo de mi propio futuro, a mí de por sí ya me gusta mucho el conectar la poesía con la música y hacer algún tipo de poesía sonora. Yo creo que en mi caso particular voy a seguir llevándolo por ahí, tratando siempre de conectar los dos y si se puede con otras artes, también con otras artes. Pero así como no solo la poesía, sino distintas artes también se están centrando cada vez más en la interdisciplinaridad, creo que en el caso de la poesía va a ser un poco también lo mismo. Vamos a ir ahí todos por el mismo camino. Yo solo quería comentar que por ejemplo, creo que ya incluso está ocurriendo que creo que justamente a raíz de la pandemia y estar, digamos, encerrados, no poder salir, creo que las redes sociales y todas estas plataformas de colaborativas se han maximizado en el sentido que mucha gente ya no es ajena a estas plataformas, ¿no? O sea, ahora el hecho de usar Zoom, Google Meet, creo que se ha hecho más, se ha diversificado. Quizás antes de la pandemia, pues muy pocos utilizaban estas herramientas para poder, o quizás solo en las universidades, quizás era algo de las instituciones, ¿no? Pero ahora creo que esto ya se ha maximizado y creo que eso también aporta mucho al tema de la difusión, ¿no? De la difusión de contenidos de este tipo, ¿no? También, por ejemplo, se está haciendo videopoesía, mucha videopoesía he visto también, y no sé, en Facebook, en Instagram, hay también muchos colectivos de poesía, ¿no? Entonces, incluso se habla también de la ciberpoesía, que combina la poesía con la programación. Entonces, a mí me gusta pensar de que claro, o sea, la poesía no tiene por qué estar aislada, solita, ¿no? O sea, puede dialogar tranquilamente con el collage, con la música, con el video, con las redes sociales. Entonces creo que esa es una buena oportunidad, ¿no? Ya no me recuerdo exactamente quién lo mencionó, pero es como, creo que la palabra clave, se podría decir, es como el hecho de lanzarnos, experimentar, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta, bueno, escribo, pero también, por ejemplo, me gusta bordar, ¿no? Entonces, a veces como que de pronto mezclo, experimento, a ver qué puede salir de esto, y eso es también una forma, sigue siendo una forma muy artesanal, ¿no? Porque el bordado, que es algo que a mí me gusta mucho, también tiene una historia, tiene un significado, una carga tanto emocional como tradicional, ¿no? Entonces, creo que eso, siempre creo que va a sumar, ¿no? Siempre creo que aporta. Entonces, mientras creo más artes dialoguen con la poesía, creo que es mejor para la poesía, ¿no? Porque creo que a veces, con la pregunta anterior, no sé, por ejemplo, no sé, nunca creo en ningún canal, no llaman a un poeta para hablar, para saber su opinión sobre la situación política, ¿no? Los poetas que tenemos que decir, pero nunca nos llaman, ¿no? O sea, nunca ves a un poeta que le pregunten qué opina sobre lo que está pasando, qué le parece, ¿no? Antes se hacía, yo, bueno, algunos profesores me comentaban de eso, entonces ahora ya como que no ocurre eso, ¿no? Pero ahí seguimos los poetas escribiendo y creando. Bueno, muchas gracias a todas las que han intervenido. Queremos agradecer a todas las participantes que fueron parte de este hermoso proyecto. Gracias por brindarnos su arte para juntas poder construir figuras. A las poetisas por guiar el camino de nuestra música. A las colegistas por visualizar y unir la música y letras a imágenes. Y a las instrumentistas por darle voz a estas historias. Hola, ¿qué tal? Queremos asimismo agradecer a todas las personas que nos han ayudado y apoyado compartiendo nuestro trabajo, a la prensa y a profesionales de arte que nos han permitido dar a conocernos. Gracias a ustedes podemos seguir creciendo y planeando nuevos proyectos y continuar buscando ampliar el terreno para las compositoras mujeres de nuestro país y de tal vez otros países. Finalmente, gracias a nuestras hermanas de Retama. Cada una es un elemento esencial de este equipo y aprendemos día a día
de cada una de ustedes. Esperemos que crezcamos cada vez más y nuestra pequeña planta de Retema crezca y expanda sus ramas. Muchas gracias.